con Mitchelton Scott, que se han puesto en el sprint. Ahí estamos, el saludo para Sara Roy del equipo Mitchelton Scott, nuestra felicitación también el día de hoy. Y con Pini Sánchez, que es el encargado de hacer la entrega de los trofeos. Felicidades a, también y gracias al gobierno Navarra, a la Farra, al gobierno a ese trofeo. Y Sara Roy, que tras 2 horas 56 minutos un segundo se ha impuesto tras el gran trabajo realizado por parte del equipo Mitchelton Scott, que el otro día se quedó a las mieles del triunfo. Premio a la segunda clasificada, también con agradecimiento para Arancha de Miguel, la concejala del Ayuntamiento de Lodosa. Y con nosotros ha sido campeona de Portugal Junior, ha destacado también ella este año en el Tour de Bretaña. Ahí recibimos a María Martins del equipo Sopela. Felicidades, segunda clasificada. Gracias también a Arancha de Miguel por acompañarnos en lo que es la entrega de los trofeos, y como siempre dar las gracias al Ayuntamiento de Lodosa por ese trofeo especial. Premio a continuación para la tercera clasificada, además de María Morenti, también en representación del Ayuntamiento de aquí de Lodosa. Y con nosotros la polaca, 22 años. El aplauso para Marta Lack del equipo CCC. Ya veis, el podio 100% internacional, como tiene que ser en esta prueba. También que nos han hecho disfrutar este pelotón de algo más de 100 corredoras, que hoy han sido las tres primeras clasificadas del día de hoy. Con la foto también que a continuación vamos a tener con las tres primeras clasificadas, con la presencia de Primi Sánchez, la presencia también de Arancha de Miguel, la presencia de María Morentín en lo que es la entrega de los trofeos para este podio también, que va a quedar para, esperemos, para la posteridad, y que dentro de muchos años nos acordemos de esto, que se celebró esta primera edición de la Clásica Fémina de Navarra, conseguida en Pamplona y Iruña, con este final que nos han brindado nuestras ciclistas en la línea de meta de Lodosa. Nuestra felicitación, de verdad, luego haremos la foto final de nuestras clasificadas, así que a ella les damos las gracias. Thank you very much. Okay. Ahí, vamos a seguir con lo que va a ser ese premio a la primera ciclista española en la carrera, ese premio que va a entregar Vicente Baigorri en la entrega de los trofeos, siempre con la colaboración y con Vicente Baigorri, para dar las gracias. Y con nosotros, múltiple campeona de España también de diferentes disciplinas de ruta, en categorías inferiores, también de ciclocross. El aplauso para Alicia González del equipo Movistar. Adelante, nuestra ciclista asturiana. Felicidades también para ti, campeona. Y con el saludo de Vicente Baigorri en la entrega de los trofeos. Y como no, luciendo el equipo Movistar, misma estructura que la prueba que el equipo masculino. Y esperemos también que, más que satisfechas de esta actuación hoy con Alicia González, que se ha clasificado en la séptima plaza de la carrera. Y nos vamos ahí con ese premio especial de la primera ciclista navarra en la carrera, con primera navarra en la carrera, también con Laura Ruiz, que nos acompaña en la entrega de los trofeos. Y con Primi, también, que va a ser el encargado de hacer la entrega. Bueno, recibirá Inara el busto, la ciclista de Tierra Estella. Aquí estamos, del equipo Vizcaya Durango. La dureza que se han puesto durante estos días. Y gracias también a Primi, gracias también a Inara el busto. Ya sabéis que una de las ganadoras del Red Food, también una de las clásicas ciclistas que tenemos aquí en Navarra. Y que me imagino que más que contenta de tener una competición aquí en Navarra. Bueno, espera, a ver que nos lo comente, ¿verdad? Ainara, digo que más que contenta, ¿verdad?, de tener una carrera internacional aquí en casa, vosotras que os recorréis prácticamente todo el mundo, pues las mejores carreras. Sí, la verdad, ¿no?, que haya dos carreras en casa, ¿no?, y además de este nivel, de agradecer, ¿no? Esperemos que sigan muchos años. Y la verdad que son dos carreras totalmente diferentes, ¿no?, que hay para escaladoras y luego otras para rodadoras, que es un poco para todas. ¿Contenta con tu actuación? Sí, bueno, tiene un poco mala suerte, pero bueno, contenta. Bueno, pues ánimo también para Inara, y así le animamos a nuestra campeona, que hoy nos ha hecho también disfrutar. Premia la primera ciclista sub-23 de la competición con Laura Ruiz, en representación de Bet4U, con los hoteles oficiales de la carrera. Y la primera sub-23 que hemos contado es María. Con María Martins, la ciclista portuguesa del equipo Sopela. Adelante, primera ciclista sub-23 de la carrera, nuestra campeona de Portugal, categoría junior, dentro del equipo Sopela Uberaga. Esa felicitación también para ella, y con el resultado siempre destacado para María Martins, que tiene 20 años. Este año ha ganado en la Copa de España de Noja, ha ganado también Dos Hermanas,
como grandes resultados de la competición. Y no va a restar lo que es la clasificación por equipos para luego ya hacer la foto final. Gracias a María, gracias también a Laura. Premio al mejor equipo de la carrera con Miguel Vados en representación del Corte Inglés, siempre también colaborando con la Indurain, colaborando con la Vuelta a Navarra, colaborando también con lo que es esta prueba femenina. Es para el equipo CCC, que mejor representación para con nosotros, para contar con Marta Lack en el podium, la ciclista polaca que en el día de hoy recibe el cariño de todos nosotros, de manos del Corte Inglés, de manos de Miguel Vados, en la entrega de los trofeos. Nuestra felicitación ante todos nosotros y sobre todo nuestra más sincera enhorabuena. Nos queda más que la foto final con las tres corredoras en el podio, con nuestras autoridades y con sin duda el cariño que tenemos que mostrar a nuestras ciclistas aquí en la línea meta de Lodosa. Gracias a Primi Sánchez, gracias también a Lancha de Miguel, a María Morentín, a Miguel Vados, a Laura Ruiz y también a Vicente Baigorri por esa colaboración. Ante todos nosotros ahí sale la española Alicia González. Aquí tenemos a María Martins, que ha sido la tercera clasificada. Ahí tenemos a Sara Roy, la ganadora de la competición, a Marta Lack, que es la tercera plaza, y con nosotros también a Inara Albusto, las mejores corredoras ante lo que ha sido la competición, ante lo que ha sido esta gran jornada de ciclismo que nos ha hecho este pelotón internacional. Y sin duda agradecer la victoria y el trabajo realizado por todo el equipo Mitchelton Scott ante esta competición que ha sido excepcional. 2 horas y 50 minutos de tiempo que hemos tenido de carrera, con esa media que ha estado por encima de los 41 kilómetros a la hora. Así que muy buen ritmo en la ceremonia protocolaria y sobre todo para desearos unas muy buenas fiestas aquí en Lodosa, para seguir disfrutando también esta buena meteorología y por seguir apoyando el deporte, en este caso deporte femenino, con las mejores campeonas del día de hoy.